elementos superpuestos en el mismo ADN. No sé por qué. Arréglalo o sácame de aquí. Puedo aislar los flujos con un filtro. Un momento. Vale, todo bien. ¿Seguro? No sé qué ha pasado, pero puedo apañar algo. Tendrás que elegir un flujo para mantener la simulación estable. También hay una tercera opción. Que el Animus determine tu identidad según la intensidad de la señal. Tú decides. Vale, lo fijaré y lo activaré. Buscaré una época en la que los flujos estén más sincronizados. ¿Cuánto tiempo llevas buscándome, Matalobos? ¿17 inviernos? ¿18? ¿Me ves en sueños? ¿Te provoco escalofríos? ¿Recuerdas esto? Ah, el hacha de tu padre. El arma de un cobarde. De una sanguijuela. Ah, nada me complacería más que matarte con esta hoja. Pero sé que me retarías hasta morir. Lucharías por un final glorioso. No te lo permitiré. Vivirás tus últimos días cautivo como un esclavo. Humillado. Sufrirás una muerte en soledad. ¡Mata a la tripulación! ¡Que sufran! Llegó el final del Matalobos. Ese nombre desaparecerá. Valdrás lo mismo que tu peso en plata. ¡Al barco! Si te mueves, te saco los ojos, ¿me oyes? Vientos del sur. Viremos al norte, luego al oeste. ¿Qué te acabo de decir, maldito? Temo que hoy no. Subió a un barco en Avaldsnes no hace mucho y zarpó dirección este, dejando atrás a nuestra tripulación. Aún estamos a tiempo de salvar a nuestros hombres. Los encontraré. Tú prepara el Drakkar. ¿Así que quieres encargarte tú solo del rescate para que la canción de la victoria se componga en tu honor? También podría atacar la playa, matar a unos cuantos hombres, hacerme con el barco e izar la vela en señal de victoria. Tú eliges. No, yo tomaré la playa. Es mucho más peligroso. Tú busca a la tripulación en la casa comunal. Ah, toma. Este cadáver ya no lo va a necesitar. En marcha. Nos veremos en el barco.
guerreros de Kyotpe se mueven por Avaldsnes como ratas. Quizá llame la atención si uso la puerta principal. La casa comunal. Mi tripulación debería estar dentro. Debería haber una abertura en el tejado. De retorcerte el hacha, no te golpeará en el cuello y va a ser muy desagradable para los dos. Si voy a morir, quiero que haya mucha sangre, Backrout. ¡Ponme un hacha en la mano! No te debo nada, maldito cuervo. Sois un clan de esclavos y campesinos. ¡Tú! ¡Suelta el hacha o muere atravesado por la mía! Matalobos, deberías ir a Irlanda en un barco de esclavos. Pero si quieres ser mi primer sacrificio, Odín estará encantado de recibirte. Ya puedes darte por muerto, Helgi. ¡Te enviaré con la mismísima Hela! Arrodíllate y te perdonaré la vida, Matalobos. ¡Cierra el pico y lucha! ¡Muere, montón de mierda! ¡Ah!
Arrodíllate y te perdonaré la vida, matalobos. ¡Cierra el pico y lucha! ¡Muere, montón de mierda! Tendrías que habértela quedado hasta el amargo final. Si te doy mi vida, ¿indultarás a mi clan? No. No, Varin. No, Varin. ¡Coge tu hacha! ¡Matadlas! ¡No! Eivor, estás bajo un hechizo. ¡Suéltanos! ¿Eh? Oh, sí, claro. Gracias. Bien, Lu. Aunque no has tenido mucho ingenio. Escuchad, si podéis respirar, podéis combatir. Ahora vamos a recuperar nuestro barco. No va a hacer falta que nos lo repitas. ¡Baje el ritmo!
Alimaña fornicatroles. Explora la zona, Sinin. Llevará a casa. ¡Por los dioses! ¡Ya era hora! ¡Cállate y empieza a remar! ¡Muy callado, Eivor! ¿No dices nada del desastre en el que nos metiste? No hemos sufrido ninguna baja, y los hombres que nos humillaron están muertos. ¿Qué quieres que diga? Algo así como fui estúpido, egoísta, imprudente, obcecado, testarudo y vuelo a sangre y mierda. Prefiero mi versión. Eivor, mira. Alguien está levantando un puesto en esa isla. Son hombres de Kyoto.
Se lanzan a tomar cualquier tierra como un perro a un hueso. Incluso contigo medio muerto acabaríamos con ellos fácilmente. Eivor, tu estás ya de... Nosotros con más ganas y más fuerzas que antes. Sería lo normal. Esta guerra. Esta guerra ha librado tres generaciones. ¿Odias con tanto ardor a ese hombre que podría calentarme las pelotas? Con tu rencor, matalobos. No. ¡Matadlos a todos! ¡Va a ser tu fin! Eres un lado libre.
vida. ¡Llévate su arma! Ahora de...
Tenemos lo que buscábamos. ¡Vámonos! Necesito ver con tus ojos, amiga. ¿No preferirías unos calzones de piel de foca? Oye, ¿qué estás haciendo? Aún no podemos izar la vela.
encanta estar en el mar. El frío, la niebla, el batir de las olas me hacen sentirme libre. Y cuando miro alrededor y veo los inmensos fiordos y el brillo de la nieve, pienso que el mundo es un lugar maravilloso. Mira, las arqueadas clavículas del triste Ymir. El balanceo del mar es su sangre. Y las nubes en lo alto son sus sesos. Creado por el padre de todo y los suyos para el disfrute de fornidos guerreros. Tenemos que dar las gracias por todo esto. Como siempre, expresas los sentimientos como ninguno de nosotros es capaz de hacer. Ven, intenta componer un verso, Dan. La poesía no es difícil si das rienda suelta a tus sentimientos. Ah, iré sintiendo las cosas a mi manera, sin palabras para expresar mis sensaciones. Por supuesto que lo hará. ¿Y eso no te preocupa? Solo me preocupa que el rey se dé cuenta de que tengo razón cuando sea demasiado tarde. ¿Y si...? Oh, Eivor, esta vez de verdad. Tú y tus cálidas bienvenidas, Randy. Tienes un aspecto horrible. ¿Qué ha pasado? Nada de lo que jactarse, pero quienes nos han hecho demorarnos están muertos. ¿Tú cómo estás? No me quejo, aunque he pasado muchos días intentando aplacar la ira de nuestro rey. No está muy contento contigo. Contaba con eso. ¿Y qué hay de Sigurd? ¿Ya ha regresado de los saqueos? Mi marido debería volver hoy. La última vez que supimos de él estaba llegando a Stavanger. Me alegro. Ahora necesitamos su coraje. Sigurd no te salvará de la ira de su padre, Eivor. Eso ya deberías saberlo. ¿El saqueo no ha ido como esperabas? Los saqueos no suelen ir como se espera, pero hemos matado a muchos hombres de Kyope. Y uno de ellos tenía el hacha de mi padre. Oh, después de tantos años. Deberías llevársela a Gunnar. Él volverá a afilártela. Buena idea. Después de ver al rey. No te recomiendo que vayas ahora. Está reunido con un mensajero del norte. Puedo esperar. Pareces tener el ánimo nublado. ¿Ocurre algo? Ver el hacha de mi padre tras 17 inviernos ha despertado algo en mí. Algo que no he sentido desde el día que lo mataron. Desde el día que me hice esto. Recuerdos de agonías pasadas. De pena y dolor. Debería hablar con Valka. Me ayudará a dar sentido a mis sentimientos. Tómate el tiempo que necesites. Te veré en la casa comunal. Pareces vencido, Eivor. Igual que el filo de esa hacha. Tal vez Gunnar pueda ayudarte con ambas cosas. Ya te lo diré. Eivor, ¿nos has traído tesoros? Regreso con... ¡Matalobos! ¡Bienvenido! Gunnar, te traigo algo que tal vez te interese ver. ¡Por los truenos de Thor! ¿El hacha de tu padre? No he visto esta belleza desde hace... bueno, bastante tiempo. La forjé hace mucho. Sigue siendo igual de hermosa. Una de mis mejores creaciones. El filo está a romo, pero el arma se maneja bien. ¿Puedes afilarla? Desde luego. Puedo pulir el filo y reforzar el mango. Por suerte todavía me queda un lingote para hacerlo. ¿Estás seguro? Así lo ha querido el destino. Pero a partir de ahora, deberás traer tú los lingotes. Solo con aire no puedo forjar. He
Eso debería bastar. ¿Algo más? ¿Necesitas algo más? Eso es todo por ahora. Vuelve cuando quieras. Hola, Tecla. ¿Qué estás preparando? Alvis dice que este hidromiel es muy fuerte. ¿Crees que aguantarías unos cuantos tragos? ¡Ja! No es como blandir un hacha, ¿verdad? Hacen falta buenas agallas para beber. ¿Nadie quiere enfrentarse a mí? Vale, Tecla. Podré beber más que tú.